El calor y la humedad agobiaron a los cordobeses este martes, la máxima llegó a 34,8 grados, con una sensación térmica que superó los 41 grados. Junto con las altas temperaturas, las lluvias podrían llegar a toda la provincia a partir de este miércoles. Según el Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional SMN, se espera un día caluroso, húmedo e inestable, con precipitaciones y tormentas, nubosidad variable, vientos leves y variables, luego a moderados del norte. Poco cambio de temperatura, mínima 24, máxima 33. Mira más el último y premonitorio audio que envió Emiliano Sala desde el avión. A pesar de las precipitaciones previstas hasta el domingo, las máximas seguirán superando los 30 grados al menos hasta el viernes. Ese día, la máxima podría alcanzar los 37 grados. Y se espera un cambio de tiempo para el fin de semana. Mira el pronóstico extendido de Infoclima. Alerta meteorológica para el sur de Córdoba, noroeste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. En parte de la zona de cobertura se desarrollan lluvias y tormentas, siendo algunas fuertes con ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se espera que las mismas se extiendan al resto del área entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, informó el SMN. Miramas hallaron muerta a la perrita con discapacidad que había sido maltratada y abandonada. La advertencia rige al menos hasta la medianoche del martes.